Fue en el año 1971 cuando el nombre de Teresa Pamia saltó al primer plano de la popularidad, en ocasión de que el premio Josep Pla 1970 le fue otorgado por este libro, Testament a Praga, escrito en una peculiar colaboración con su padre ya desaparecido. Tiene mucha relación con los acontecimientos de Praga de 1968. Como mi padre murió en Praga y yo viví más de 10 años en Praga y se produjeron aquellos acontecimientos que yo nunca, nunca habría previsto, sentí como una necesidad de explicárselo a mi padre. Eso parece un poco cursi, ¿no? ¿Cómo le vas a explicar a un muerto? Pero es que mi padre y yo teníamos, aparte de que éramos padre e hija, teníamos también unas relaciones muy políticas y habíamos vivido el socialismo en Checoslovaquia. Y cuando se produjo esto, pues me pareció que debía yo explicarle esto. Pero me puse a hojear sus memorias, porque él me había mandado en unas hojas las memorias que iba escribiendo poco a poco, porque se hacía viejo y no tenía nada que hacer, empezó a escribir sus memorias. La verdad es que no las había leído hasta entonces porque no tenía tiempo. Me puse a hojear aquello y inmediatamente me pareció que tenían un gran valor, que valía la pena darlas a conocer a las jóvenes generaciones, y tuve la idea de intercalar esas memorias con mis confesiones, podríamos decir, al padre muerto. El importe del premio Josep Pla y el premio mismo animan a Teresa Pamias a coger a sus hijos y a venirse a España. Consigue esta vez un pasaporte sin tantos problemas. Sí. Se instala en España, no con todos sus hijos, uno de ellos está en Cuba trabajando, sí, como ingeniero. Y aquí empieza a escribir, a traducir, a hacer ¿cuántas cosas, Teresa? Pues todas las que puedo. ¿Cómo era la vida en Balaguer, la vida en la familia Pamias en los primeros años de su vida? Eso lo cuenta muy bien mi padre, porque claro, yo no puedo recordar lo que era la vida cuando era tan pequeña, pero mi padre en sus memorias, incluidas en el libro Testament a Praga, explica cómo era la vida. Pues era la vida de una ciudad que vivía fundamentalmente de la agricultura, con un campesinado muy combativo, porque era un campesinado medio y jornalero. Yo tenía 10 años y ya me llevaba con él a los mítines. Me iba con él, vendía periódicos revolucionarios, después no se conformaba con esto, me subía a las mesas de los cafés y recitaba versos, hasta que un día dije que ya no quería recitar más porque me daba vergüenza, claro, me hacía mujercita. Aquella guerra, por sus características, promovía a la juventud a puestos que nunca habríamos soñado, pues había tenientes coroneles de 22 años, ¿no? Es decir, yo era una militante en mi pueblo, de mi pueblo fui a Lérida, de Lérida fui a Barcelona. Como los jóvenes, los muchachos, se tenían que ir al frente, las muchachas pues asumíamos puestos de responsabilidad que quizás no estaban a la altura o no estaban de acuerdo con nuestra capacidad, pero estaban a la altura de nuestra entrega y de nuestro entusiasmo. Yo el año 37, junto con otros jóvenes de otras organizaciones republicanas, fuimos a Nueva York en representación de la España republicana, a un Congreso Mundial de la Juventud por la Paz. Fue el último Congreso de Paz porque ya después ya vino todo el desastre de la Guerra Mundial. El 26 de enero de 1939, Teresa Pamias emprendió, como tantos otros, el camino del exilio a través de la frontera de Francia. Sí. Ahí empieza el largo, el inacabable, el terrible drama del exilio. Sí. París fue ocupado por los alemanes, hubo entonces que buscar geografías menos complicadas y más promisorias, y de Francia fue usted a América, Santo Domingo primero. Santo Domingo, sí. Cuba más tarde. Cuba más tarde, México. México. Y después ya, cuando se acabó la Guerra Mundial, a Europa para acercarnos a España. Checoslovaquia es donde he pasado quizás la época más interesante, más importante de mi vida. 10 años en la Ciudad Dorada. 10 años en Praga, que es una ciudad maravillosa. Después de Testament a Praga, me parece que el libro siguiente fue exactamente este. Sí, cuando éramos capitanes. Exactamente, cuando éramos capitanes, porque hubo una época en que fueron capitanes y hubo otra época, y ese es otro libro después, donde empieza ya la otra cara de la moneda, cuando éramos refugiados. Cuando éramos capitanes y cuando éramos refugiados forma un conjunto. Es, cuando éramos capitanes, es mi experiencia en los años de la guerra
que no, yo confieso que no es una experiencia general, sino que era una, la experiencia de, podríamos decir, de una vanguardia de jóvenes. Y allí he procurado una cosa que me parece que me la he marcado como pauta en toda mi obra. He procurado desmitificar al máximo, ser bastante autocrítica incluso, porque de todas maneras aquella guerra no solamente la ganaron, sino que la perdimos en ciertos aspectos por nuestros propios errores. Esta novela, Va ploure tot el dia, es mi predilecta. Es una experiencia interesante de una mujer, porque es una novela, de una mujer que vuelve del exilio y un día pues, la van a buscar a su casa unos señores y esos señores le dicen que debe seguirlos y contarles pues, por qué ha venido y por qué todas esas cosas. Y era un día que llovía mucho, llovió todo el día, por eso se titula Llovió todo el día. Y este es el tema de otro libro, Los que se fueron. Sí, es, me han preguntado muchos de mis lectores por qué lo he escrito en castellano, porque yo escribo en catalán. En realidad yo pienso en catalán y cuando escribo en castellano me traduzco, ¿verdad? Eso es una cosa que nos pasa mucho a los catalanes. Entonces me han preguntado, ¿y cómo es que ahora te pones a escribir en castellano? Pero yo les he explicado que este libro había que escribirlo en castellano o no escribirlo, porque empiezo por narrar el éxodo de la España del 39, de la España derrotada, en la que no estábamos solo los catalanes. Hay mucha gente que se extraña de que en 5 años yo me haya puesto a hacer libros como si hiciera churros. Pero es que no, no es así. Porque muchos de esos libros se publican, pero ya los tenía escritos. Yo me vine con la maleta, como diríamos, con cuatro trastos y los manuscritos. Entonces este libro lo tenía ya medio preparado, medio hecho en París, porque es un tema que me interesa mucho. He tratado de demostrar que en el combatiente político siempre tiene que predominar el romanticismo, o sea, el ideal. El exilio puede ser también una gran lección de humildad. Yo creo que aprender esa lección me ha ayudado a volver el año 71 y no a volver con las pretensiones de que me iban a poner una alfombra y que me iban a recibir con una charanga en la estación.